Fusión Extrema. Atención, país. Más adelante conoceremos el nombre de la ganadora, Amor Lynch. Mientras tanto, nos vamos a enfocar en la competencia. Concentradas nuestras nominadas, señor juez, ¿estamos? Correcto, entonces. Junto a todo el país, decimos... 3, 2, 1... ¡Calle 7! Se vienen las nominadas por la segunda competencia por 200 puntos. Aquí está HLM y Cristiani, ambas del equipo amarillo, ambas con ganas de retornar el día de hoy a su equipo, vestir la camiseta y tocar el botón preciado, el botón de la felicidad, al finalizar este programa. Aquí está HLM, está por conseguir el pañuelo, ya lo tiene Cristiani, viene muy cerquita tratando de alcanzar a su compañera. Ahí está el apoyo de sus gladiadores, todo el equipo amarillo está dividido el día de hoy y el público también. Gran ventaja la que está sacando HLM ante Cristiani hasta el momento. Va por la primera campana. En el equipo de HLM está esperando ansioso para la competencia Alcil, gladiador del equipo amarillo. Miren ustedes, cruza la piscina HLM, toca la campana y ahora sí vemos en competencia a este excelente gladiador Alcil. Con el tiempo para nuestras competidoras, 4 minutos y 7 segundos tienen el tiempo para saber quién se llevará la victoria de estos 200 puntos. Es increíble la velocidad que ha tomado el grupo, el equipo de HLM, que ya tiene una campana y estamos a punto de saber quién se llevará la victoria cuando vemos en competencia al CIL. Con la rapidez que empieza a identificar a este competidor para conseguir otra campana más para HLM. Vemos en competencia a nuestro capitán del equipo amarillo, Ross, que toma el pañuelo y está de retorno para poder ayudar a su competidora. Estamos hablando de Cristiani. Así toca la campana y rápidamente vemos en competencia a esta gran gladiadora, Vivi. Vivi que está dando el 100% para ayudar a una competidora del equipo amarillo. 3 minutos y 23 segundos es lo que resta para esta competencia. Sigue adelantado el equipo de HLM a cargo de Vivi, quien ya está a punto de tomar el pañuelo. En el equipo de Cristiani está Varinia. Por poco la ventaja no es mucha y vamos a ver si puede acelerar el equipo de Cristiani para llevarse la victoria por 200 puntos. Recordemos, ya se llevó a cabo la primera competencia y esta se la llevó HLM. Está a punto de conquistar los 200 puntos, pero eso es solamente si se lo permite el equipo de Cristiani. Corre el tiempo, Varinia ha cortado mucho la distancia y ahí está Vivi cruzando la piscina, toca la campana, sale rápidamente para el equipo de HLM, este gladiador del equipo rojo cuyo nombre es Miguel. Ahora vemos a competir a dos competidores del equipo rojo, gladiadores que han confiado en el equipo de estas nominadas del equipo contrario. Es sorprendente ver a Cristiani y a HLM confiar en gladiadores del equipo contrario, como es el equipo rojo. Vemos en competencia a Miguel, que ya está de retorno para poder tocar otra campana. Es increíble la velocidad que tiene Santiago, porque trata de alcanzar a Miguel. Atención con la velocidad de Santiago. Está por alcanzar a Miguel, tremendo gladiador. Había una gran distancia y Santiago acorta esta misma. Toca la campana Santiago, toca la campana Miguel. Y ahora es el turno de ver en competencia a nuestras nominadas. Para el equipo amarillo, HLM. Para el equipo amarillo también, Cristiani. Ambas son del mismo equipo y ambas tienen las ganas de retornar a su equipo con la camiseta de sus amores. 1 minuto y 50 segundos. 4 campanas para cada nominada. HLM toma el pañuelo. Cristiani viene cerquita por atrás. Vamos a ver si puede alcanzar a esta gran competidora del equipo amarillo. Mientras tanto, el público, los gladiadores y todo el país divididos por un solo color, Eloisa. Toda la razón, Rolico. Vemos al público muy nervioso para apoyar a nuestras competidoras, nuestros protagonistas, que en este momento están en competencia, la segunda prueba por 200 puntos. Estamos a punto de saber quién se llevará la mayor cantidad de campanadas para poder saber quién se lleva la victoria de estos 200 puntos en el puntaje que... Atención, señoras y señores, toca la campana, HLM sale rápidamente al CIL. Los nervios que se viven en el C número 2, la tía Eloisa nerviosa, el público también. Vamos a ver para cuál de los dos serán los 200 puntos. Atención, gladiadoras, 1 minuto de competencia. Aquí está Ross tratando de alcanzar a su compañero Alcil. Alcil está compitiendo para el equipo de HLM. Ross, capitán del equipo amarillo, compite para el equipo de Cristiani. Vamos a ver si alcanza Ross a Alcil. Alcil está retornando rápidamente con el pañuelo. Cruza la piscina, salta Alcil, toca la campana. Y es el turno de Vivi, que compite para el equipo de HLM. Señoras y señores, esto está caliente.
caliente. 30 segundos. Y ahora vamos a ver si Varinia puede alcanzar a Vivi. Se acaba el tiempo, señores. 20 segundos para esta competencia. Vivi toma el pañuelo. Varinia se está acercando, tratando de acortar distancia y tratando de superar a Vivi. Vamos a ver si lo logra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señoras y señores, tremenda agilidad de Varinia y Vivi. Señor juez, come here, please. And the winner is... Le pido concentración porque lo que se mandó ayer fue tremendo. Tremendamente tremendo. No puede usted darnos el nombre y uno... Tía, mire, la corrió a la tía Eloísa. Esos errores no pueden cometerse, se lo pido por favor. ¿Está concentrado hoy? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted cómo se llama? ¿Perdón? Esteban. Esteban. ¿7 por 7? 49. ¿2 más 3? 5. ¿Por 5? 25. ¿Menos 7? Me cagaste. Sí, por favor. Para usted. Atención. Señoras y señores, los 200 puntos de esta competencia son para la nominada cuyo nombre es... Achilem. ¡Achilem!